Hola amigos, jóvenes, ¿todo bien? Qué bueno poder participar nuevamente del programa y mandarles un abrazo y un saludo muy especial. Qué excelente el tema que están discutiendo, pensando, charlando acerca de qué hago cuando salgo de la universidad, cuáles son las alternativas en un mundo donde el aspecto laboral está complejo, tan difícil, la competitividad es tan alta. Yo quiero dejar algunas recomendaciones para cada uno de ustedes. En primer lugar, ¿ya tuviste alguna experiencia de voluntariado? ¿Ya pudiste participar de una experiencia donde fuiste voluntario? ¿Saben que hoy las empresas y muchos lugares están recomendando que las personas en su currículum vitae tengan una experiencia de voluntariado que marque su vida, que realmente ellos puedan haber participado de una experiencia a donde hayan hecho bien al prójimo, a donde hayan aprendido nuevas habilidades? Por eso quiero animarte a que puedas participar o tener en cuenta un proyecto de voluntariado de 6 meses, un año. Hay muchos proyectos, inclusive en la Iglesia Adventista, donde puedes involucrarte activamente, donde desarrollarás tus habilidades y tus competencias al límite. Por ejemplo, proyecto Un Año en Misión y otros proyectos donde puedes hacer parte de un proyecto de voluntariado y esto te dará herramientas mayores para participar o para entrar en el mercado laboral. Otro aspecto es los idiomas. Ya tienes habilidades en idiomas de manera clara, puedes hablar otro idioma, leer otro idioma, hoy es muy necesario, siempre lo fue, pero hoy de manera vital. ¿Quién sabe dar un espacio, terminaste la universidad y dedicarte 6 meses, un año a aprender otro idioma? Esto ayudará mucho para que realmente puedas tener un campo más abierto y tus habilidades y competencias puedan ir a su límite, a lo máximo. Estas dos recomendaciones quería dejarles para ustedes, porque entrar en el campo laboral es exigente, es competitivo, pero realmente uno puede hacerlo con herramientas válidas a través del voluntariado, a través del idioma, de los idiomas, otros idiomas que puedan ayudarte. Que Dios te bendiga, éxitos y que Dios pueda abrir también las puertas para ser un excelente profesional, pero siempre sirviendo al prójimo y teniendo un propósito de misión. Que Dios te bendiga, un gran abrazo.